ramo de flores? Sí, el más bonito que tenga la florería. Le pides una tarjeta y le pones que es de parte de Mario Aguirre. ¿Y ese quién es? ¿A ti qué te importa? No, mejor no vayas tú. Manda a tu primo. Está bien. Gracias. Esto es para usted. Gracias. ¿Y esto? Son unas flores para la señora María José. ¿Quién las manda? No sé, señora. ¿Mario Aguirre? ¿Quién es ese? No sabría decirle, señora. Señora, ¿trajeron estas flores para usted? ¿Para mí? ¿Quién? No lo sé, señora. Trae una tarjeta. Tírenlas, por favor, no son para mí. Sí, señora. No, 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 aquí hay una conjura. ¿Alguien me está teniendo una trampa? ¿Por qué no? Hola, mi cielo. Hola. Te traje algo. Uno es para ti y otro para tu hermana. Muchas gracias. También pedí que pusieran un teléfono en el chalet de tu padre porque luego llamo y no te encuentro. No debiste molestarte. Vaya, qué formalidad. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Hablaste con los abogados? Hola, hermanito. ¿Y tu ramo de rosas? ¿Lo subiste a tu recámara? ¿Cuál ramo de rosas? Ah, es que a María José le mandaron un ramo. Un tal Mario Aguirre, ¿no? No tengo por qué mentirme. No conozco a ese hombre. ¿Por qué tiraste las flores? ¡Ya te lo dije! Porque no significa nada para mí. ¿Y será que no me hubiera dicho nada? ¿Te lo habrías callado? ¡Claro que sí! Porque estoy harta de tu desconfianza. Estoy harta de todo lo que está pasando. Tu familia me odia. La mía solo te ocasiona problemas y me quieren... No, los problemas son porque tú desconfías. Porque nunca hablas directo y no dices nada. ¡Ya! ¡Ya no quiero seguir viviendo en este infierno! ¡Me hubieras entregado mejor a la policía! ¡Si lo hubiera hecho! Sí, y seguramente hubiera estado más tranquila. ¿Y qué del hijo que vamos a tener? No hay ningún hijo. Solo fue un retraso. No te creo. No me importa. Pues te voy a llevar con un doctor. No, tú no me vas a llevar. No, sí te voy a llevar. No. Como prometiste comprar el departamento de mi papá, hazlo. Y dame el dinero que sobra para que yo pueda empezar una nueva vida. Y aquí están tus dólares. ¿Qué le pasa, María José? Nada, doña Felipa, nada. La señora Victoria quiere hablar con usted. Está bien. Vamos. Esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho. ¿Qué será esto que me provoca? Y también me ilusiona y me atrapa. ¿Puedo entrar? Sí, pasa. No me gusta que estemos enojados. A mí tampoco, pero lo nuestro no está funcionando y luego tú tienes tantos problemas. Ya sé. Ya sé, por eso te necesito. Mi cielo, no llores. No llores. Yo creo que lo podemos lograr. Si estamos unidos y somos solidarios, es más fácil sortear los problemas. Es que aparte de los tuyos, también tienes los míos y no es justo. Y los tuyos no son nada comparados con los que se vienen encima de esta familia. ¿No has pensado?
pensado que Bruno también podría soltar lo mío. Decir que nunca nos casamos, que te engañé, que mi padre vendía piratería y objetos robados. Ay, mi cielo. Victoria, ella ocultó durante más de 30 años su adulterio y de pronto soltó todo. E independientemente de su pena por el rechazo de Bruno y de Raquel, estoy seguro que se siente liberada. Si lo tuyo y lo de tu familia sale a relucir, ni modo, mi amor, lo superamos. O nos vamos de aquí, monto la compañía en otra ciudad, otro país, no importa. ¿Tanto sacrificio por mí? Mi amor, te amo. ¿Que no lo entiendes? Y sé que tú también me amas. Sí, pero no puedo aceptarlo. Por favor, por favor, por favor. Por favor. Nos amamos y no es justo que renunciemos por la maldad de un resentido al que la rabia lo ha trastornado como un loco. Pero tu madre... Olvídate de Victoria, de todos. Solo piensa en nosotros. Solo piensa en nosotros. Ya... Ya no quiero dormir solo. La recámara no es esta y me haces falta. Mi cielo, te necesito. ¿Usted está aquí? Dile que se vaya. Tengo algo que contarte. ¡Un momento! Bueno, habla con ella y luego vas a mi recámara. ¿Eh? Es que ya te dije. Sí, estás en tus días. Pero eso es normal. No vamos a hacer nada si quiere dormir. Juntos. ¿Sí? Prefiero dormir aquí. Está bien. ¿Tu hermano ya se fue? Mejor. Nos vemos mañana. Que descanses. Tú también. ¿Qué será? Eso que me provoca.